Por muy lejos que el espíritu vaya, nunca irá más lejos que el corazón. Texto y escrito de Guiomar Castillo Acosta. Sé que esto no es ningún espectáculo de animación, actuación ni diversión. Esto que os voy a leer son algunos de mis pensamientos o reflexiones que quiero expresar. Sé que a algunos de vosotros os podrá parecer una tontería. Podréis reíros, podréis ignorarlo o podréis pasar de ello. Pero yo, con que tan solo uno de vosotros que estáis ahí sentados y escuchando pueda llegaros y tocaros a vuestro interior, tendré suficiente, porque sabré que hay personas que, al igual que yo, queréis cambiar el rumbo de vuestra vida. Creo que muchos de nosotros hemos querido vivir la vida a toda máquina y nos hemos pasado de revoluciones. Hemos ido a tanta velocidad que hemos acabado estrellándonos. Hemos de darnos cuenta de que a pesar de todos nuestros fallos, delitos o choques, hemos tenido suerte, porque tal y como íbamos conduciendo el tren de nuestra vida, podríamos haber acabado de manera peor. De golpe y porrazo, y muchos sin darnos cuenta, hemos terminado entre barrotes, bajo vigilancia, sufriendo tensiones y reacciones entre internos y profesionales. Muchos incluso se han pasado por el zulo y sufriendo respiraciones contenidas e incluso asistidas. Esta experiencia es un examen para nuestras vidas. Ahora hay que ver quién aprueba y quién no. Nuestra voluntad siempre va a ser decisiva. Yo personalmente he tenido 6 años para ir analizándolo. A muchos de vosotros aún os queda mucho tiempo para poder hacerlo, comparar y decidir. Mi intención no es otra que intentar produciros un pequeño cosquilleo al escuchar estas palabras, o incluso un poco de dolor personal y reflexión para que cada cual pueda elegir el tren de su vida. Muchos de nosotros hemos llorado en esta vida, pero aquí dentro por primera vez creo que hemos llorado de verdad y no por rabieta como estábamos acostumbrados. Todos nuestros errores pueden quedarse en el pasado, pero yo personalmente creo que no debemos de olvidarlos, porque el pasado, sin querer, forma parte de nuestro presente. Somos muy orgullosos y nos cuesta mucho utilizar una palabra tan sencilla como el perdón. La palabra perdón se debe de utilizar con verdad, con conocimiento de causa, reconocimiento de los hechos y ser fuerte y valiente para poder decirla con sentido y así estar convencidos del perdón que estamos pidiendo. Muchos de nuestros familiares llegan a jubilarse mientras nosotros estamos aquí dentro por todos nuestros fallos y mientras ellos envejecen nosotros no podemos estar a su lado. Hay mucha gente que por desgracia tiene más años de condena que ellos de vida. Qué triste es la realidad, ¿no creéis? Pero bueno, dicen que la distancia no hace el olvido, pero aunque uno no quiera olvidar porque el pasado es pasado, ya no se puede hacer nada más que luchar por un futuro. Hay muchos de vosotros que no tenéis hijos, pero para quienes los tenemos, hemos de pensar en ellos, para tener fuerza y valentía suficiente para luchar y vivir por ellos. Hay un filósofo, escritor, pensador y maestro chino, que en su día dijo: una casa será fuerte e indestructible si se sostiene por 4 columnas. Padre valiente, madre prudente, hijos obedientes y hermanos complacientes. Es un lema familiar envidiable. En muchas de nuestras casas esas columnas se han derrumbado. Pero ¿quién ha dicho que no se pueden volver a levantar? Solo de nosotros depende que nuestras casas se puedan volver a reformar. Duele mucho pensar en nuestra realidad, pero para sanar este dolor hemos de recordar y querer cambiar. Ahora, solo si eres capaz de hacerlo, entonces podrás conseguirlo. Y si no, estarás perdido y no lo conseguirás nunca. Hay que ser valiente y tener o pedir ayuda para poder ganar esta batalla tan dura. Las buenas cosas siempre tienen efecto, pero las malas también, y nunca se sabe si se podrá volver a recuperar aquello que queremos. Pensar en una cosa: cada día que pasa es un día perdido, y nosotros ya hemos perdido muchos. Afirman que la esperanza es lo último que se pierde, pero que nunca es tarde para rectificar. La mayoría de vosotros hemos tenido familiares o amigos que nos han dado muchas oportunidades, pero nosotros no hemos sabido ni querido aprovecharlas. Muchos nos hemos criado por nuestras abuelas, hemos ido a colegios ejemplares o nos han dado formación, educación, a cada uno lo que han podido,
Pero eso aquí dentro no nos diferencia a unos de otros, porque todos, al fin y al cabo, hemos terminado en el mismo colegio, en el de la prisión. En esta vida no se puede tener dos caras. Ya no podemos seguir jugando. Se han de tomar decisiones de verdad y, sobre todo, no seguirnos engañando. Aquí dentro creemos que todo se derrumba. Estamos en las puertas de la ruina. Pero para eso hemos de seguir luchando, para no llegar a pasar esa puerta. Si no, ya no habrá vuelta atrás. Todos con nuestro esfuerzo podemos volver a conseguir todo aquello en lo que creemos y lo que queremos. Antes de terminar, quiero recordar al filósofo del que antes os hablé y título de este texto: por muy lejos que el espíritu vaya, nunca irá más lejos que el corazón. Finalmente, deciros que cada uno de vosotros siga luchando por conseguir su camino y su felicidad, porque los deseos son algo que siempre se pueden hacer realidad.